you're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search, but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta nuestra primera entrevista. Para esta primera entrevista teníamos que tener un invitado de lujo y es por eso que tenemos a una de las promesas de la Liga de Expansión. Muchas gracias por tu tiempo, Andrés. Bienvenido. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y yo encantado. Es un honor iniciar esta nueva sección con un jugador como tú. Y primero, antes que nada, quiero que la gente te conozca un poco mejor. ¿Será que nos puedas contar un poco los inicios de tu carrera? ¿Cómo inicia todo? Empiezo a jugar desde los 4 años. Obviamente siempre fue pues amateur. Y a los 13 voy a un torneo en Mazatlán con una escuela que era escuelita de Pachuca, filial de Pachuca, que se llama CECAF de Ciudad Juárez. Y quedamos subcampeones. Y ahí me agarraron. Me dijeron que tenía que ir a un filtro. Y pues fui. Después fui a un filtro más y ya quedé para enero del 2012 y desde entonces duré 7 años en la institución. Después pasé 1 año y medio en Salamanca. Hubo 6 meses que fui a Tlaxcala. De ahí duré 1 año y medio en Salamanca, 1 año en Tepa y ese ha sido el recorrido hasta ahora, gracias a Dios. Excelente. ¿Y cómo se da esa oportunidad de ir a jugar a otro país, en específico España? ¿Fue fácil tomar la decisión? No fue tan fácil porque, bueno, no sé si mucha gente la sepa, yo sufrí una lesión del cuarto dedo de la mano y pues fue complicado porque estaba la segunda B de Salamanca y la regional que era para ascender a tercera. Entonces, pues prácticamente yo quería jugar donde fuera, o sea, no me importaba, yo quería volver a jugar, tener esas sensaciones y sabía que iba a estar complicado aquí en México porque ya pasaba de la sub-20. Entonces me fui allá, fui a la preferente, se llama, que es quinta edición, y la verdad detrás de todo esto estuvo muy pegado Marco Iván Pérez, que le mando un saludo y le agradezco muchísimo todo lo que estuvo ahí, y Manuel Lobato, ¿no? Que es el presidente del equipo, el dueño del equipo. ¿Y ahí jugaste únicamente en regional o también tuviste la oportunidad de jugar en la segunda B? Sí, como por temas de visado y todo eso, llegué como a principios de febrero. Y pues en lo que agarré, retomé ritmo y todo, duré 3 meses, duró la competencia 3 meses. Ascendimos a tercera, gracias a Dios, y yo el próximo año ya estaba establecido en la segunda B, que era el Salamanca como tal. Y pues la verdad, muy bonita experiencia y me tocó debutar. Jugué Copa Federación, nos quedamos un partido de pasar a Copa del Rey. Y jugué la segunda B, debuté contra la Cultural, un buen equipo allá. Sí, sí, sí. ¿Y con qué otros mexicanos pudiste coincidir en el Salamanca, que todos sabemos que está lleno de jugadores mexicanos? No, la verdad me tocó, digo, además de mexicanos, tipazos todos, y me ayudaron muchísimo también, me hicieron todo más fácil. Cuando yo recién llego estaba nada más Martín Galván, Jehú Chiapas, un Tyson, le decían Tyson, un lateral por derecha que estuvo un tiempo en Tepa también, de hecho. Y ya después llegó el Chatón, llegó el Avión, llegó Cristian Álvarez y Javier Medina. Pero en donde yo estaba jugando, porque siempre entrenaba con segunda B, pero bajaba a jugar con preferente, estaba Alan Cruz, Andrés Valdés, Daniel Aldrete, Gustavo. Pues varios mexicanos que hicimos una muy buena mancuerna para, pues eso, ¿no? Para que cada quien pudiera buscar trascender en su carrera y ayudar al club, obviamente. Claro. ¿Y cuál dirías que es el aprendizaje más grande que te llevas de tu aventura en España? El más grande, disfrutar, ¿no? Yo creo que disfrutar, ya sea dentro y fuera de la cancha, hay tiempo para todo. Y eso, el disfrutar los momentos, las circunstancias. Yo a veces por estar muy presionado, por estar, no sé, siento que los partidos que llegué a jugar, pues me presioné más y pues no deja de ser fútbol y
Y no por ir a otro país significa que sea diferente, ¿no? Es 11 contra 11 y ya está. Sí cambian algunas cosas, pero pues uno siempre debe estar enfocado en lo suyo. Pero lo que más me quedó es disfrutar y pues que al final de cuentas, si haces lo que te gusta, pues puedes vivir esa experiencia, ¿no? De sin saberlo viajar a otro país, o sea, sin tener pues un conocimiento como tal, porque fue muy rápida la ida a España, la decisión para tomar, pues. Sí, claro, y ahora regresamos a México. ¿Cómo se dio tu llegada al Tepatitlán? ¿Qué ideas tenías del equipo o qué sabías? Bueno, yo realmente llego de España en mayo del 2020, y pues empezó todo lo del COVID y todo eso, 2020, sí, 2020, y pues ya yo platiqué con Manuel, le dije que cómo está mi circunstancia, a mí se me venció mi visa de trabajo y era más relajo poder ir para allá. Entonces me dijo, mira, la verdad es que pues yo te apoyo en si quieres quedarte acá y hasta te puedo ayudar un poco. Va a ser un rollo que te arreglen tu visa de trabajo, ese trámite a veces cuesta semanas, meses, porque no, ya se había vencido, pues era como si estuviera ya pues de inmigrante y pues bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad de llegar a Tepatitlán de una manera muy curiosa. Llegué el último día de pretemporada, bueno, el último día de registros y llegué tercero y gracias a Dios, pues bueno, el trabajo y la confianza del profe pude terminar jugando, ¿no? Sí, justo eso que mencionas. Yo registro muy, muy claro que tu primer partido como titular fue contra Venados en el Guardián de 20. Casualidad de la vida, yo estaba viendo ese partido y dije, ¿dónde está debutando el portero? Y desde ese momento que agarraste la titularidad, nadie te la volvió a quitar. Pero, ¿cuál fue la clave o lo que te motivó para decir, de aquí nadie me va a quitar? Sí, gracias a Dios. Tuve unas lesiones muy leves, pero gracias a Dios no me tocó una lesión fuerte, que eso también tiene mucho que ver. Y pues más que nada la exigencia del profe. O sea, el profe era muy exigente, pero así como era exigente, daba confianza. Entonces, trataba de soltarme, de disfrutar, de poder estar lo más enfocado posible. Y pues bueno, al final de cuentas eso es relativo, ¿no? No sabes, un desvío, una mala pasada, un error y bueno, al final el que toma la decisión es el entrenador. Muchas circunstancias, un bajón de nivel o cualquier cosa, pero pues gracias a Dios no me tocó estar mucho tiempo en la banca, ¿no? Sí, claro, es que al inicio sí se veía esa duda, estaban rotando entre Estrada, Camarena, y llegas tú y empieza ahí, te empiezas a consolidar, y empieza la calma en el arco del Tepa. Y ya sí, hablando todavía más del Tepa, el equipo en sí durante ese torneo, yo tuve algunos tramos de irregularidad, pero pues cuando inició la liguilla, ya todos sabemos lo que pasó. ¿En qué momento ustedes dicen o se dan cuenta que pueden ser campeones? Yo creo que el partido que marca mucha diferencia es el partido contra Cancún, en el que pues fue un partido mucho muy raro y que nos fue muy mal. Sí. El vestidor la verdad es que estaba destrozado anímicamente. Fueron 10, 15 minutos de decir no puede ser, no puede pasar otra vez y fue nada más eso. Después de eso creo que tuvimos una fortaleza bastante importante, una unión en el grupo y hablamos entre nosotros y de ahí marcamos la línea, ¿no? Cerramos filas totalmente en decir, ¿saben qué? Pues es a partir de ahora viene lo más bonito, el cierre de torneo. Y bueno, aquí se aplica el no importa cómo empieza, sino cómo termine, ¿no? Y gracias a Dios nosotros terminamos enrachados, lo puedo decir sin ningún problema, con toques de suerte, que tiene mucho que ver también. Y bueno, gracias a Dios se nos dio levantar las dos copas. Así es, en el fútbol siempre, siempre es el factor suerte, ¿no? No puedes ser futbolista sin tener suerte. Claro. Y si algo te caracteriza son esas atajadas espectaculares, pero yo te quería preguntar, ¿cuál es tu atajada favorita o la más especial que tuviste con el Tepa? Pues no sé si favorita como tal, pero la del primer partido, creo yo, la de contra Venados,
fue una doble atajada que dejó el rebote y me alcanzo a levantar y la tapo también. Pero pues en sí, para mí todas son especiales, ¿no? Esa sensación de poder ayudar al equipo y sobre todo en fases finales contra Tampico, un cabezazo de la HUD que me había metido dos allá y gracias a él le pude sacar dos acá. Bueno, se emparejó, ¿no? Pero yo creo que todas las atajadas pues son especiales para mí. Sí, claro. Y en lo personal hay un partido que a mí se me queda muy, muy grabado, que es el de la jornada 4 de este torneo contra Dorados, que paraste un penal, paraste una cantidad de tiros. Ese es una de las mejores exhibiciones que yo he visto de un portero, sinceramente. Pero para ti, ¿cuál ha sido el mejor partido de tu carrera? No, muchas gracias y el mejor por todos, todos, la verdad, o sea, sean buenos, sean malos, siempre llevo una experiencia, en lo particular, pues, el más reciente, ¿no? El campeón de campeones, la final, pero pues en sí todos y sobre todo pues, el que pueda venir más adelante, ¿no? Sí. Disfruto mucho esta posición y bueno, pues lo más bonito es culminar levantando un trofeo y levantar pues la copa, ¿no? Que al final ahí queda todo el esfuerzo del equipo, de la directiva, de mucha gente, del jardinero, del utilero, y que se ha reflejado en un campeonato es lo más bonito. Así es. Ahorita tengo una pregunta algo complicada. ¿Cuál es A el ver. atacante más peligroso al que te ha tocado enfrentar? ¿El atacante? Sí, que digas, uy, este me puede meter gol en cualquier momento o es que es impredecible. Bueno, en los entrenamientos, la verdad, Víctor Mañón tiene muchísima calidad. Y mucho colmillo, ¿no? Mucho colmillo, el gordo que donde sea le pegaba y a veces, pues sí, le pega muy bien, la verdad, tiene un toque bastante, bastante bueno. Pero así, en competencia que me tocó este torneo, pues Juan José Calero, lo conozco desde Pachuca y tiene mucha calidad también, se mueve mucho, pica mucho las espaldas. Sí. El Atlante, ahorita no recuerdo muy bien su nombre. El del Atlante. Los dos de Atlante. Sí, Irma Costa, Moragrega, todos ellos. Pues bueno, todos tienen calidad, pero que me hayan costado, pues sí, ¿no? Más que nada, delanteros natos, pues Juan José. Por ahí no se me viene mucho. Los de Morelia, Edu Ah, y sí, esos son muy letales, digo, son bastante buenos también, pero pues en sí, pues sabemos que todos son buenos, ¿no? Pero que a mí me hayan complicado en su momento, pues sí, más ellos. Claro, una duda que siempre he tenido y siempre he querido preguntar a un portero es, ¿qué se siente estar debajo de los tres palos? Pues yo a veces le digo pues, la mala vida, ¿no? Porque sí, claro. Pues, pocas veces se reconoce, pero bueno, llega una tanda de penales, llega un partido donde es factor y todo y cambia la perspectiva. Tal vez no se haga el reconocimiento de un delantero o de un contención, un asistidor, pero pues yo lo disfruto bastante, te repito, el poder salir, achicar, el poder pues... Ahora sí que va a sonar un poco el cliché, pero ser diferente, ¿no? El estar ahí bajo los tres palos, pues se necesita bastante cabecita y sobre todo, pues estar consciente de que vamos a lidiar siempre con el error. Claro, eres héroe o villano, lamentablemente. Sí, y muchas veces eres más villano, la verdad, porque, bueno, sí. si el equipo anda mal, pues o te ves bien o te ves mal, pero pues, muchas circunstancias no dependen de ti. Entonces, pues sí es complicado, pero lo disfruto mucho y me gusta bastante. Sí, y eso es lo importante. Yo tuve la experiencia de una vez ser portero en mi corta carrera. Me metí en un gol de media cancha que se me fue entre las piernas. Me morí de nervios y no volví a porterear nunca más. Entonces, por eso te quería preguntar lo que se siente. Entonces, es lo importante disfrutarlo y más que nada saber que un día puedes ser héroe o villano y lo que dices que es muy importante, que eres diferente al fin y al cabo. Claro. Sí, y al final, pues, el error pues siempre va a estar ahí y hay que olvidarlo lo más pronto posible y ya después del partido, pues, ser autocríticos, pero
pues si falla uno al minuto 2 o al minuto 3, pues no puede durar 87 minutos con la cabeza pensando en el error, pues ya pasó. Sí, claro. Y oye, ¿a qué edad te diste cuenta que querías ser portero? La verdad que desde los 4 años, ¿eh? O sea, siempre estuve en la portería. Hubo un tiempo que fui delantero y no me iba mal. No me iba mal, digo, no era el nivel que se puede manejar ahora, pero quedé campeón goleador, pero no lo disfrutaba igual. Me metía más de defensa también, me metía pues ahí a jugar atrás. Y pues nada, la verdad me gustó siempre la portería, siempre me da mucho la atención. Y en todo momento de tu proceso fuiste portero, porque hay casos de jugadores que van cambiando su posición durante su formación, pero siempre fuiste portero. Siempre fui portero, siempre fui portero. Desde que llegué a Pachuca, toda la vida fui portero. Y sí, hasta la fecha, y Dios quiera, hace muchos años más. Y otra pregunta, ¿quién es tu portero favorito o tu referente? En lo nacional, creo que Osvaldo Sánchez, Guillermo Ochoa, también Jesús Corona, lo que tiene mucho temple. Últimamente Alfredo Talavera pues, ha traído también muy, muy buen nivel, pero que a mí de chico me haya motivado, me gustaba mucho el estilo de un internacional de Oliver Kahn. De Oliver Kahn, que tenía mucho, mucho, pues sí, mucho carácter, mucho ímpetu. Un carácter fuertísimo. Y transmitía muchas ganas de ganar también. O sea, siempre quería ganar, siempre quería ganar. Y yo creo que él fue como el máximo referente que tuve, ¿no? Oliver Kahn. ¿Y has tenido algún portero, algún compañero que te ha ayudado mucho, que ha fungido como mentor en algún momento? Sí, yo creo que siempre se debe aprender de todos, nunca se deja de aprender. En Pachuca aprendí mucho del Conejo, trataba de verlo, con su blanco. También me han tocado muy buenos entrenadores de porteros, gracias a Dios. Gracias a Dios me han tocado muy buenos, el profe ahora de Tepa Borre, Pepillo, Diego Cejas, entrenadores de porteros que la verdad marcan bastante. Y en España me tocó Dani Sotres, que fue mundialista de la Sub-20. Entonces también le aprendí muchas cosas y pues de todo se aprende. Me sí, te vas con a llevar un poco compañeros. De todos, ¿no? Claro, sí, uno trata de aprender siempre. Una pregunta un poco más profunda. Digamos que tu debut como profesional en México se dio un poco tarde. De por sí los porteros no suelen debutar tan jóvenes, pero ¿en algún momento de tu carrera te sentiste cerca de rendirte? Bueno, cuando me dan, bueno, las gracias, cuando me fui a España, cuando me fui a España, sí estaba complicada la situación. Pues al final duré 4 meses lesionado, entran muchas cosas a la cabeza, pero no, eran lapsos muy cortos de decir, bueno, y valdrá la pena y todo eso, pero pues siempre pues hay que dar el 100 y el máximo esfuerzo para lograrlo, ¿no? Ya si no se logra, pues bueno, que no quede en uno, pero así como rendirme o desistir, la verdad es que no, nunca, nunca, nunca. ¿Y cuál es el mayor consejo que podrías darle a un portero joven que todavía no tiene la oportunidad de debutar? Pues que tengan paciencia. A mí me tocó comer mucho tiempo banca a todos los porteros en algún momento. Hay quienes no, que tienen la fortuna y el talento, ¿no? Por así decirlo, que desde jóvenes pues van despuntando, selección, los van subiendo de categoría y por azares del destino, como Guillermo Ochoa, que creo que nunca ha sido banca así como tal, más que en Málaga. Pero pues paciencia, mucho trabajo, constancia, y pues respeto, ¿no? Respeto a la posición. No menospreciar un día, aunque sea lo más fácil posible. Porque yo lo he hecho, la verdad, o sea, pero sí me, pues bueno, respetar la posición. Y una pregunta un poco más viendo hacia el futuro. ¿Cuál es en dónde te ves? ¿Cuál es el objetivo que tienes en tu carrera? ¿Selección nacional? ¿Primera división? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué es lo que quieres lograr? Sí, pues son los sueños, ¿no? Selección nacional. Primero que nada, llegar a primera división, poder debutar, consolidarme, selección nacional, pero no me vuelvo loco. Sé que
pues lo importante es el trabajo, el día a día y disfrutar el hoy, te digo, no volverse loco por lo que pueda pasar, pero sí, esas son las principales que están en mi cabeza, ¿no? Sobre todo el poder estar en la primera división y debutar. Sí, por supuesto. Y una pregunta, un poco más enfocada en la Liga de Expansión. ¿Cuál consideras que es el portero con más nivel de la Liga de Expansión? Uf, no, no. Ahí sí Está no. complicado porque hay muy buenos porteros en la Liga de Expansión. ¿Tu No, top 3? no, yo. No, yo creo que todos, todos. Incluso en Tepa me tocó estar con dos porterazos, con Bernardo Aguilar, que porterazo, y Juan Camarena también. Pero así decirte tres, a mí todos me hacen de muy buen nivel. Streamy, Gavino, Salim. Pues todos ellos, al final de cuentas, pues si me voy de uno por uno, Navarrete, que terminó siendo también factor en Venados, pues todos tienen mucha, mucha calidad y la verdad sería difícil decirte tres, pero pues todos Sí, claro. son muy buenos. ¿Te ves en un futuro regresando al fútbol europeo? Me gustaría, sí, me gustaría ir un poco más arriba, ¿por qué no? Soñar. Tirarle arriba, pero pues también llevarlo de la mejor manera, primero acomodar las cosas acá en México y que pues las cosas sigan fluyendo y pues primeramente Dios que se puedan cumplir todos los sueños, ¿no? Pero sí me gustaría, la verdad. Supuesto, pues eso es todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Andrés. De verdad, te agradecemos mucho esta oportunidad de entrevistarte y muchas gracias de nuevo. No, al contrario, agradecerte a ti, pues la verdad.